Este es un programa de reconocimiento a los mejores residentes, a lo que habéis sido, a la trayectoria que habéis tenido, como decía ahora Cristina. Por cierto, está bien que también hablemos de jóvenes de otras comunidades autónomas que vienen a trabajar a Castilla y León, que vienen a formarse y que además se quedan, pues seguro que te quedarás en Castilla y León, en la red de asistencia psiquiátrica, con toda seguridad. No es mala noticia, pero la noticia importante es que hoy tenemos aquí a 15 profesionales, gente joven, gente guapa y sobre todo competente, a los que queremos hacer precisamente ese reconocimiento. Ha habido un proceso de selección de todos los residentes que han finalizado su especialidad, en especialidades hospitalarias, en medicina familiar y comunitaria y en las especialidades de enfermería. Un proceso de evaluación que han realizado sus tutores, que han realizado las comisiones de docencia de los centros y al que además se ha añadido la presentación de un proyecto de investigación que ha sido evaluado por un grupo del que formaban parte representantes de sociedades científicas, de centros de investigación o responsables de programas de formación de profesionales sanitarios. El resultado de ello son estas 11 mujeres y 4 hombres, muy representativo, por cierto, de la feminización de las profesiones sanitarias, a los cuales hemos ofrecido un contrato durante al menos 3 años como estímulo para incentivar precisamente el esfuerzo, el compromiso en los 4, 5 o 2 años del periodo de formación. Y aquí hay enfermeras familiares y comunitarias, médicas de familia y hay especialistas en otras especialidades, en psiquiatría, en psicología clínica, en neumología, en cardiología, en cirugía general y digestiva, en cirugía cardíaca, en cardiología y creo que no me olvidé, en pediatría. Especialidades muy representativas también de cómo se conforma la sanidad pública en Castilla y León. Con este programa, que tendrá continuidad, como es lógico, el próximo año y en los sucesivos, y que tendremos que mejorar en algunos aspectos, lo que queremos es fundamentalmente eso, reconocer, estimular e incentivar a los mejores y a los que más esfuerzo realizan, en este caso en su formación como especialistas. La sanidad pública, que forma parte del sector público, tiene algunas rigideces que a veces nos hacen hablar del café para todos, es decir, del mismo tratamiento para todos los profesionales, y nosotros queremos empezar un camino de reconocimiento distinto a todos los profesionales, pero de reconocer más y mejor a quien más trabaja y a quien mejor trabaja. Porque eso es el futuro de una organización tan compleja como la nuestra, una organización de atención personal que depende de las personas y en las cuales el peso fundamental de la sanidad pública son sus profesionales, son sus enfermeras, son sus médicos, son sus técnicos y eso es lo que queremos reconocer. Con este programa iniciamos algunas acciones nuevas que tendrán continuidad en el futuro en otros aspectos. Y con ello, insisto, queremos hacer ese reconocimiento. Os vais a incorporar a partir de ahora a una organización, y yo os lo quiero recordar aquí brevemente, en la que trabajan más de 36.000 personas, una organización pública que va a seguir siendo y la sanidad pública que conocemos, la organización más y mejor valorada por todos los ciudadanos de Castilla y León, y además muy bien valorada, como hemos conocido recientemente, y ahí yo lo que os pido es que sigáis trabajando en esa misma dirección, con ese esfuerzo, con ese compromiso que habéis manifestado a lo largo del periodo de formación. El próximo año intentaremos mejorar algunas cuestiones de este programa. Casi todos habéis podido quedaros en el centro donde habéis hecho la formación, como
deseabais. No siempre será posible, porque no siempre necesitaremos el mismo especialista, el mismo residente que ha finalizado su residencia en el mismo hospital. Pero en cualquier caso, mantendremos este programa y mantendremos este compromiso. Este año, 1.642 residentes trabajarán y realizarán su formación en la Sanidad Pública de Castilla y León. El programa de formación de especialistas sanitarios es el que mayor crecimiento ha tenido desde el punto de vista del esfuerzo, del gasto, en los últimos años en esta comunidad autónoma. A pesar de todas las medidas, de ajuste, que también vosotros como residentes habéis sufrido, a pesar de eso, el programa de formación de residentes ha incrementado su cuantía entre el año 2011 y el año 2015. Hemos incrementado el número de médicos, de enfermeras, especialmente de enfermeras, en formación. Hemos incrementado las plazas acreditadas. Hemos incrementado el número de tutores que se responsabilizan del seguimiento de vuestra formación. Y lo vamos a seguir manteniendo porque en España el sistema de formación de especialistas es un sistema reconocido, muy valorado. La prueba sois vosotros, que a partir de mañana pues atenderéis a los pacientes con infarto y les haréis las pruebas hemodinámicas, intervendréis las vesículas, el cáncer de colon, atenderéis a los niños con complicaciones, a los pacientes psiquiátricos con trastornos mentales graves y prolongados, a los pacientes con problemas en sus aortas y en complejas intervenciones, y así sucesivamente. Ahí os vais a incorporar, y yo insisto, lo que os pido, mantener el compromiso, mantener el esfuerzo. Trabajáis en una organización que vamos a seguir intentando estimular a los mejores, reconocer a los mejores e incentivar también a los mejores. Hay entre 36.000 trabajadores. Desde luego, lo que nos dicen los ciudadanos es que la valoración que hacen la sanidad se sustenta mucho en la valoración y en el compromiso de sus profesionales. Y a eso tenemos que atender y a eso vamos a atender. Por lo tanto, enhorabuena. Como os he comentado antes, contaremos con vosotros. En el mes de septiembre os citaremos para que nos propongáis o nos hagáis propuestas de mejora de la formación de los residentes. Ahora que lo podéis ver retrospectivamente, después de 4 o 5 años de residencia, para que nos digáis cómo podemos mejorar la formación de los que empiezan este año, de los que continúan su residencia. Felicitar, en este caso, a los nuevos profesionales sanitarios que os incorporáis, pues de esta forma, podríamos decir, potente al sistema. Estabais ya incorporados en la fase de formación, pero ahora lo vais a hacer como profesionales cualificados y con la libertad que da no ser ya un alumno ni tener que necesitar esa tutoría. Gracias a todos los responsables del Sistema Sanitario de Castilla y León, del SACIL, que veo por aquí de una u otra forma, que os acompañan porque también han formado parte de vuestra formación, y especialmente al consejero, que ayer cuando me decía que si podía venir a este acto, y reconozco que llevo una semana y mi agenda está todavía un poco, no sé cómo llamarlo, complicada, pues hice todo lo posible para venir. En primer lugar, porque hay una parte que se hace siempre con el corazón, y yo siempre digo que yo soy médico de profesión y sigo siendo médico. Le decía a Cristina, ahora cuando estaré en Zamora, y le dice a Antonio, otra zamorana, y digo, bueno, pues dile que puede acabar como yo. deseo que acabes mejor. Pero es cierto que, bueno, que la condición de profesional sanitario yo creo que se lleva siempre. Es algo que decidimos en un momento determinado cuando empezamos nuestros estudios, y es algo que convive con nosotros hasta el final de nuestros días, independientemente de que sigamos en lo asistencial, en la gestión pública o en otros caminos. Porque creo que es, bueno, pues quizá de las profesiones que necesitan mayor implicación, sensibilidad, mayor compromiso con los demás.
A veces creo que durante la fase académica se nos olvida y creemos que todo es estudiar y todo es soltar nuestros conocimientos, pero cuando de verdad nos enfrentamos es cuando tenemos a un paciente delante y cuando tenemos que ser y somos en ese momento su única garantía, es decir, somos su apoyo. Esta parte humana no la olvidéis nunca, es la auténticamente esencial para un profesional sanitario. Esa tiene que guiaros en vuestro comportamiento. Pero también es verdad, y lo decía el consejero, en la vida hay que innovar. Y al igual que este programa es un programa innovador y va a dar más calidad al sistema y más reconocimiento a los profesionales, yo también abogo siempre por ese profesional sanitario que se implique más en todo. Por supuesto, lo asistencial es básico. La parte humana lo es. Pero el sistema, la sociedad también necesita del profesional sanitario. A mí me gustan mucho esos programas en los que el profesional sanitario es quien, de alguna forma, lo ha dicho Cristina muy bien, se toma un café con él. Lo del café es simbólico porque efectivamente el tiempo suele faltar. Pero ese profesional sanitario que se preocupa de el señor o la señora que cuando se van a su casa tenga un apoyo social, tenga una forma de vivir, tenga unos cuidados durante la fase que pase a otra atención primaria. Es decir, el profesional que no olvida en el momento que da el alta. Ese es fundamental. O el profesional que en un determinado caso también pues detecta malos tratos, casos de malnutrición, es decir, todas esas patologías sociales, podríamos decir, que en el fondo van a condicionar su vida tanto o más que la patología orgánica. Por eso, no olvidéis que tenéis que estar dentro del sistema con ese objetivo. El objetivo es el paciente, pero el sistema también es no solo vuestra empresa, sino vuestra forma de llegar al paciente. Y por eso la última petición o la última deseo es que cada vez los profesionales sanitarios sigáis en esa implicación en la gestión, es decir, no es mantener el sistema per se, es decir, el sistema es de todos, no es de nadie en especial, pero la parte fundamental sigue siendo las personas, los profesionales sanitarios. Por muchas infraestructuras, por muchas tecnologías, por mucho que tengamos, los más importantes para la calidad, lo decía Antonio, la calidad, normalmente las encuestas reflejan la calidad humana de los profesionales, mucho más que las tecnologías. Pero además, vuestra implicación en la gestión hará que tengamos un sistema sanitario sostenible, y eso es muy importante, porque el sistema, vuelvo a decir, no es de los profesionales, por supuesto no es de los servicios públicos, ni los funcionarios, ni los políticos responsables, es ni siquiera de los pacientes, de toda la sociedad, de los pacientes y de los sanos. Por eso, por vuestra implicación, que lo habéis demostrado ahora, solo os deseo que sigáis así y que el sistema y la sociedad os dé las gracias.